Hello, hello. Hello, everyone. Are you there? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. A ver. Good evening. Ya me estaba pidiendo que no me contestaban. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón. Well. Hello, how are you today, guys? Awesome. Today is too warm. It's too hot, right? Sí, hoy es bastante. It's too hot. Yes, yes. Today I came to Chalate. Yes. I'm here. You're yes. In Chalate right now? Yes, today. Hey, it's a beautiful place, but it's a little bit hot if you are in. Yes. Chalate, Chalate. In my bedroom, if I have aire acondicionado. Uh-huh. Because oh, okay. Other way, I burn. Yes, I imagine. Yes. It's very hot. Yeah, there is a word for that. Hay una palabra para eso. Yeah. Por cierto. Se dice unbearable, insoportable. Unbearable. Uh-huh. Así se dice como algo que no se aguanta. Por ejemplo, el calor de Chalate o San Miguel o La Unión. Por ejemplo, yes. A mí que no me gusta el calor, yo lo siento que es insoportable. Entonces podemos decir is unbearable. Mm-hmm. So there you go. Yeah, I mean, I like Chalate. A mí me encanta Chalate. It's y beautiful. Tengo, yes, it is beautiful. And I have the chance to travel there because of my mom's job. Y tengo la oportunidad de viajar allá por el trabajo de mi mamá. I help her. Yo le ayudo a ella. Mm-hmm. I live near to lake. Which lake? Lake Cerrón Grande. Oh, I know what it is. All right, that's amazing. Because I was on the other side over there, mm-hmm. are Suchitoto City. Oh, okay. Okay, that's cool. Suena super genial, Luis. Me alegra. Yes. No, okay. I just go visit there. Yo solo voy de visita. Ajá. Pero bien bonito. Es súper bonito. All well, right, then. If you wanna come here, están las puertas abiertas. Es my doors are open. My door is open. Amazing, then. I'm gonna call you then. Le voy a tomar la palabra. Okay. Después se va a arrepentir. Of course. Está bien. Of course. No problem. All right, then. Awesome. Bueno, ahí vamos. Hay que planear un viaje, ¿verdad? Para ir a practicar okay. El inglés también. Yes. Yes. Yes, it's important. You know, it's we have to take advantage of this time because sometimes it's the only chance you have during the day to practice. Pero a veces yes. Solo es este tiempo que tenemos para practicarlo. Así que hoy, como les mencioné ayer, as I mentioned yesterday, yes. Ya voy a pasar asistencia. Just as a reminder, that we will practice a little bit more adjectives and I'll give you more time today. Y les voy a dar más tiempo el día de hoy para practicarlos. So I'm going to give you, there are different types of adjectives. Y antes de ponerme a explicar eso, vamos a pasar asistencia. Y como la lista de asistencia, gracias. Y como les digo, como estoy en el documento, no puedo ver la pantalla del Zoom, así que necesito que me digan si están presentes. All right. So I'll start with Alan de Nilsen Urias. Present. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Presente.
Thank you. Catherine Stephanie Rodriguez. Presente. Gracias. Saraí Navarro. Saraí. Quizás todavía no se ha unido. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth. Okay. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. No. Okay. Gabriela Carolina Rivas. No. Jaycee Joana Rivera. Presente. Gracias. Acaba de decir Erika Lisbeth, no. Sí, acaba de decir Erika Lisbeth. Está ahí. Sí, entró ella. Ah, vaya, perfecto, gracias. Vamos con Gloria Michelle Panameño. Gloria Michelle. Ok. Irma Yolanda Azucena. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Isboy. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Hernández Pérez. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón Palacios. Presente. Gracias. Luis Alonso Urías. Presente, teacher. Gracias, Luis. Manuel Fernando Sumeta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. No. Sí está ahí. No. Mirna Noemí Orellana. Presente. Gracias. Vamos con Oscar. Gracias, Mirna. Vamos con Oscar Meléndez. Presente. Gracias. Roberto Alejandro Escobar Flores. Present, teacher. Gracias. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. Sofía, ¿estará por ahí? Todavía no. Ok. Vamos con Sonia Araceli Vázquez. Walter Wilfredo Martínez. Here. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. Ok, vamos a comenzar entonces. De igual manera, si se unen, quiero ver, luego vamos a pasar a dos más, creo que acaban de unirse, o tres. Dos más. All right, thank you, Maybelline. Sí, me pueden escuchar los que se acaban de unir, quiénes son, para poder ponerlos en asistencia. No los veo. Ah, veo a Saraí. Gabriela Rivas. Gabriela. Ay, Carolina. Gabriela Carolina. Perfecto. Dice. Ay, Sonia Vázquez. Sonia, gracias, Sonia. Sonia Vázquez, aquí está. Y Saraí, que dijo que no tenía buena señal. Había puesto que no tenía buena señal, pero ya está aquí. Gracias, Maybelline. Veo que es Saraí. Sí, ok, Saraí, ya les puse la asistencia. Muchas gracias a todos. All right, guys. So, let's continue then. Vamos a continuar. So, as we covered yesterday, vamos a poner esta aquí aparte porque es una nueva palabra. And yesterday we covered adjectives, right? And we already mentioned that you use them to describe somebody else, something else, right? Lo utilizamos para describir ya sea personas,
animales o cosas. Y ustedes hicieron una pequeña práctica el día de ayer describiendo cosas de sus casas. Ahora, ¿qué es lo que les mencioné ayer? Lo que les voy a enseñar son más adjetivos que ustedes pueden utilizar. Ahora, hay diferentes tipos de adjetivos. Lo vamos a mencionar así de manera general, porque literalmente son muchas, muchas clases de adjetivos. Pero hoy vamos a ver color. Size. Oops, that is shape. Quiero ver qué otro podemos. Color, size, shape, taste. Vámonos con taste. Right. Vamos a mencionar estas cuatro. Por ejemplo, color. You already know, right? We may use it to tell different colors. You also gave me examples yesterday from this one. For example, black. What other color do you know, guys? ¿Qué otro color conocen? Light blue. Light blue, yes. Vamos a ir traduciendo una vez. Oh, okay. Yellow. Red. Red, thank you. Gold. Green. Green. Pink. ¿Cuál fue el otro que me dieron? Perdón. White. No vi quién lo dijo, perdón. Dime, dime. Brown. Oh, brown, thank you. Brown. Brown. White. White. Uh-huh. Pink. Pink. Uh-huh. Silver. Silver, thank you. Purple. All right, vamos a poner solo este porque ya no me cabe. Más colores. Vamos a mover esto. Oh, all right. And we know that black is negro, right? Light blue, ¿qué color sería? Celeste. Perfecto. Thank you. Yellow. Amarillo. Mm-hmm. Ay, ¿qué hice? Lo borré sin querer. Pero si este es amarillo. ¿Y este? Rojo. 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 Ajá. ¿Y este? Verde. Verde. Uh-huh. ¿Y este? Café. 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 No le pongo tilde porque no tengo tildes en mi teclado, pero lleva tilde. Blanco. Ahí. Gracias. Yes. Blanco, rosado. Ajá. Rosado. Este. Plateado. Oh, plateada. Ajá. Y este último. Morado. Morado, perfecto. All right, let's go then with size. Con tamaño. Este también es bastante utilizado para cualquier cosa. Por ejemplo, si queremos decir que un edificio es alto. Morado. Ajá. It's tall. Yes. Purple tall. Es morado. Tall. Mm-hmm. It's tall. Y si algo es bajito, ¿cómo se dice? Short. Perfect. Short. Y small. Short. También small. Now, hay una diferencia entre este y este. Este es como que nosotros digamos bajo y este es como lo que nosotros digamos corto. Corto. Right? Mm-hmm. But, ¿qué es ese ruido? Y no sé quién podría ser. ¿Alguien ve moto? O anda una moto cerca. Y si andan en moto y están en la llamada, tengan cuidado. All right. Short, corto, small, bajo. All right. ¿Qué otro podríamos utilizar? Si algo es bien grande. Es una moto. Ok, mierda, no se preocupen. Big. Big. Hey, big. Perfecto. Y si algo es enorme. Huge. Fíjense bigger. Que este. No, sí.
eso lo vamos a ver mañana, de los adjetivos superlativos, que es biggest, right? Como, como el restaurante, ¿se acuerdan? Que es biggest, sí, o sí, sea, el más grande de todos. Eso lo, ahorita solo vamos a ver los adjetivos, la raíz de los adjetivos. Pero sí existe biggest y bigger, all right? Grande, yes, y enorme. Por ejemplo, big, I can say that a house is big. But also, I can say a house is huge, right? Ya vamos a practicar la pronunciación. Este y este son sinónimos uno del otro. Ustedes escogen cuál de los dos quieren ocupar, ¿ok? Oh, también otro sinónimo para short y small, little. Esto también es como que nosotros querramos decir pequeño. Right? Lo vamos a poner aquí para que esté con el grupito de esto. Ah, ¿se recuerdan ayer que dijeron thin? Delgado puede ser aquí también. In size. Also chubby. Como rellenito, gordito. Gordito. Chubby, right? But also we have shape. Ahora, ¿a qué me... vamos a poner aquí? Esto vamos a decir que es tamaño. Y este es forma. Me refiero con forma, por ejemplo, las formas geométricas. That something is round, right? Esto es redondo. Or, ¿qué otras formas pueden tener las cosas? Por ejemplo. Square. Square. Perfect. Square. ¿Y ese qué es? Cuadrado. Perfecto. ¿Qué otra forma se acuerdan? Perfect. Triangle. ¿Y esto es? ¿Qué sería? Triángulo. 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 Esto estaba fácil. No mentiras. ¿Qué otra forma? Óvalo. Ajá. Oval. Sería óvalo. All right. Una más y continuamos con la siguiente. Rectangular. Perfecto. Rectangle. No sé cómo se pronuncia. Sí, cerquita estaba. Rectangle, right? O rectangular. Rectángulo. Y también está rectangular. Rectangular. All right, awesome. Now we have taste. This is like if we want to say gusto. ¿Qué gusto tienen las cosas? Sobre todo es para comidas, right? Something, si algo es picante, ¿cómo se? Yes, that's correct, spicy, algo picante. Now, if something is salado, sweet. Oh, sweet. Salad. Perfect. Sweet, ¿qué es? Y ya vamos a poner dulce. Dulce. Perfecto. No. Salad, it's como que digamos ensalada. Si queremos decir que algo está salado, decimos salty, que es salty. Salty. Okay. Salty. Pero sí existe la otra palabra, solo que esa otra es ensalada. All right? Vamos a ver si algo es amargo. Bitter. ¿Cómo se dice? Perfect. Uy, no está escribiendo. Ahí está. Bitter, amargo. Si algo es... oh, ¿saben qué otra manera pueden...? Ácido, ácido. ¿Saben cómo se dice? No se lo voy a adelantar. Ese es ácido. Sour. Como por ejemplo los limones. Hay personas, o en general, que les gusta todo lo ácido, right? Some mangoes, lemons, and all those things, right? Vamos a dejarlos hasta aquí porque ya son un montón de adjetivos. ¿Y si algo es agrio? Es sour, este, ácido o agrio. Se puede ocupar para los dos.
sour. All right. Antes de que nos vayamos a practicar, vamos a practicar aquí rapidito la pronunciación de cada una de las palabras. Pueden hacerlo con el micrófono encendido o con el micrófono apagado. Ustedes deciden. All right. Vamos a dar un poquito de un par de segundos entre palabra, porque siempre hay un delay, siempre hay un retraso entre mi persona y entre ustedes. Right. Así que vamos a dar un par de segunditos para la siguiente palabra. All right. So, ¿están de acuerdo con esto o quisieran irse de una vez a practicar? Sí, es el, hagamos el repaso de las palabras. Perfect then. Vamos a comenzar entonces de izquierda a derecha, from left to right. So let's go first with color. Repeat after me. Black. 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 Perfect. Black. Black. Perfect. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Perfect. Yellow. 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 Perfect. Yellow. Ahí yellow. Está. Perfecto. Recuerden que es como ye, no ye, right? Yellow. 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 Okay. Yellow. All right. Red. 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 Perfect. Green. 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 Good. Good. Brown. 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 Perfect. Brown. White. 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 Pink. 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 Awesome. Pink. Silver. Pink. Silver. 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 All right. Sería silver. 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 Yes. Vamos con purple. 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 No, no, purple. Sería purple. 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 Ahí sí. No, no, pulpo. No sé si alguien dijo purple. Wait. Es como que lo dijéramos así. Purple. 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 Yes. Okay, so yo estoy escuchando cosas ahorita. Let's go with size. 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 Awesome. Tall. 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 All right. Short. 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 Tienen que pronunciar la T al final. Short. 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 Ahí está. Perfect. Short. Short. Vamos con la siguiente. Small. 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 Yes. All right. Let's go with little. 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 Let's go with big. Little. Big. 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 Como big, con G, big, no con big, C. Big, no es big, big de lapicero, es big. Big. Big, big, big. Ahí está, perfecto. Big. All right, let's go with the next one. Huge. 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 Awesome. Huge. Let's go with the next one is thin. 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 Hacia adentro. Thin. Exacto. Thin. Thin. Okay. Thin. Como, thin. La fuerza de voz en la N. Thin. 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 Perfect. Thin. Let's go with the last one. Chubby. 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 Not chubby. 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 Chubby.
Shall I start? Shall be. All right. Vamos con la siguiente columna. Repeat. Shape. Shape. Perfect. Shape. Vamos con redondo. Sería round. Round. Mm-hmm. Vamos con la siguiente. Con cuadrado es square. Square. Awesome. Vamos con triángulo. Triangle. Vamos con la siguiente es oval. Oval. Como que son dos O. Oval. Ahí está. Ahí está como lo dijo Oscar. Oval. No oval. Oval. All right. Pausa. No es. Espérenme. No es oval. No, don't say shut up. Porque es un poquito brusco. Let's be quiet. No se preocupen. Es como que digamos dos O. Oval. Otra vez. Oval. Ahí está. Oval. Perfect. Oval. All right, let's go with the next one. Rectangle. Rectangle. Mm-hmm. Rectangle. Rectangle. Ahí está. Rectangle. La última. Rectangular. Perdón, que mi perrito está ladrando ahorita. Rectangle. Creo que va a llevar otra vez. Vamos con la última de ese. Ahí está. Rectangular. Ya me adelantaron, pero así es. Rectangular. Rectangle. Ahí está. Vamos con gusto. Please repeat. Taste. Vamos con la siguiente que sería spicy. Spicy. Perfect. Vamos con la siguiente que es sweet. Sweet. Perfect. Ah, vamos con la otra que es salty. Salty. Perfect. Vamos con la siguiente que es amargo, que es bitter. Sour. Como de sour. Ácido o de agrio, right? Sour. Perfect. All right then. I met someone sour. No, sour, you want again? But yes, y fíjense que ahorita que dijeron eso me acordaron que todas esas cosas de gustos no solo es para comida, sino que también para expresar cómo ustedes sienten la personalidad de otra persona, porque también se utilizan en inglés, no solo en español. Ahorita españolizando la oración que dijo, una persona ácida, dice. Sí. Pero sí también se puede ocupar. Porque se puede decir. Bittersweet. Alguien bien dulce, amargo. You are sweet. Oh, thank you. So, that's correct. Si se fijan ustedes. Al lado puedes... también se puede decir en inglés. Suerte. ¿Cuál? No le escuché. Salado también. Salado en el sentido de mala suerte, como que. Sí. No. Exacto. Entonces, si se fijan, este es también, no solo para gusto, pero también para ¿cómo se llama? Describir la actitud de otra persona, right?
somebody. So, pero fíjense que, hablando de salado, salty en inglés no lo ocupan como para mala suerte, sino que es para gusto. Para un gusto, o sea, como que alguien es para bien. No, como que usted le quiere decir que alguien es bien. No recuerdo, es una expresión idiomática, es que hay un montón, por cierto. Salty to. Ya les digo. Que más que todo eso, como que a los salvadoreños decimos eso, que eso salado. Ahí está, cuando alguien está bien enojado. Ajá. Ah, ok. Pero en Estados Unidos le dicen así, cuando dicen salty, es slang, le dicen a ellos, inglés de la calle, por decirlo así. Igual de nosotros, que ay, qué salado sos. Nosotros estamos diciendo a alguien que no tiene buena suerte. En lugar de decirle, no tenés buena suerte, le decís, ay, qué salado, ¿verdad? Sí, sí, pero salado. En inglés. Pero en inglés. Ay, qué mala. Gracias. Pero en inglés es cuando quieres decir que alguien está enojado. Ajá. Ok. Ah, you're so salty, como que por nada te enojas. Claro, alguien es delicado. Okay. Sí, ajá. O cuando alguien es bien delicado, ay, qué delicado sos. Ah, you're so salty. Así lo utilizan en inglés. Okay. Pero de ahí lo demás se ocupa igual. Si quieren decir que alguien la actitud es dulce, oh, you're so sweet. O si quieren decir que alguien es bien molesto, oh, you're so sour, qué ácido sos, ¿verdad? Solo salty es la única diferencia entre el inglés y el español de nuestras expresiones idiomáticas. De ahí todos son iguales. Awesome. So, si se fijan, permítanme, voy a guardar la captura y se la voy a mandar antes de que nos vayamos a las prácticas. Déjenme, ahí está, perfecto. Y ustedes van a escoger, pueden trabajar con todas. Si se fijan, vamos a tener casi media hora para practicar. Así que, pero de todas maneras, lo voy a dejar en grupos de 3 o 4 para que tengan el tiempo suficiente de practicar. Ay, perdón. Lo siento, estaba bien preocupado por la lluvia. Así que vamos a dejarlos de 3 personas. Vamos a dejarlo de 3 personas para que tengan el tiempo suficiente de hablar. Voy a intentar llegar a todos los grupos. Please. La foto todavía no. Fíjense que mejor ahorita. Ahorita que lo pensamos. Gracias, Sonia. Bien. Tomemos la foto ahorita. Por no vaya a ser que pase algo como ayer. Que me desconecté sin querer. Already. Ajá, it's raining already. Ya está lloviendo aquí. Así que tomemos la foto, please. Yes. Vamos a activar la cámara. ¿También ahí? All right. Cool then. All right. Yes. Vamos a tomar la foto. Sería a la cuenta de 3, ya saben. 1, 2, 3. Quiero ver, ¿salen todos? Sí. Wait. Se me olvidó que tienen que aparecer sus nombres también. Esperen. Ahí está, la voy a tomar de nuevo. A la cuenta de 3. Sí. 1, 2, 3. Ahí está. Hoy sí. Perfecto. All right, so you already know what to do. Ya saben qué hacer. Vamos a hacer, ustedes van a decir a los otros compañeros que están con su grupo, describir cosas. Por ejemplo, si quieren hablar de que le gustan las cosas dulces, pueden decir, I like salty food. Yeah, perdón, sweet food. Ya estoy con otra cosa ahorita. I like sweet food. Me gusta la comida dulce. I like salty food. Hay personas que le gusta la comida salada. Hay personas que le gusta la comida picante, spicy, right? So that's what we will do. Vamos a iniciar las sesiones ahorita. Ya saben, si tienen preguntas, fíjense que mejor voy a hacer grupos de 4. Por si se desconectan algunos, siempre van a quedar con personas en los grupos. ¿Ok? Así que vamos a hacer los grupos de 4. Ya saben, en la parte de abajo aparece el signo de interrogación. Si le dan clic ahí, van a poder llamarme a mí en donde sea que esté y yo llego a su grupo para ayudarlos. ¿Ok? Ok. Awesome. Let's go practice then.
to meet you, Oscar. Hey, hello, Sofia. The only mom. Nice to meet you. Yeah. Hey, Oscar, how are you? Yeah. I'm fine, thanks. Okay. I'm the only man. Yes. Soy bendito entre ustedes. Bendito entre las mujeres. Sí, yo conozco tres hermosas mujeres. Oh, thank you. Qué gusto realmente. Ok, Oscar. Bueno. Aquí empezó a llover. ¿Y ustedes? Sí. Horrible. Ayer, perdón, el corte. Ayer no pude hacer nada. Me sacó totalmente. Me tocó sí, con Gabriela y no pude. Bueno, de mi parte no pude aprovechar nada, nada. Y perdón, Gabriela, de antemano, frente a todo, porque la dejé ahí varada. Yeah. Es la gran pena. No, practicando sola. Sí, no, y Gabriela hablando así. ¿Qué pasó? Sí, ya no pude entrar, pero ahí sí hay que aprovechar. Okay. Bueno. Bueno, entonces empecemos con Oscar, porque él es el bendito entre las mujeres. Bless. You start, Oscar. Okay. I'm blessed. Okay. Bendecido por el de arriba. Vamos okay. A ver. Ay, no noté aquí. Bueno, serían los describir objetos. Color, size, mm-hmm. Shape, taste. Colors. ¿Era de decir me gusta o cómo? ¿O describir sí, algo? No, sí, no. De describir algo. Describir. Este, un color okay. Que te gusta. Ah, okay. I like the color green, black, red. Also, the gray color. My t-shirt is gray. I like food. Spicy and okay. And I like the shape round entendemos lo que vamos a hacer. ¿Quién empezará? Sí, teacher, una pregunta. Cuando me estoy refiriendo a que a mí me gusta la comida picante, puedo utilizar el I like the and spicy food. Yes, sí, I like spicy food. Mm-hmm. I like spicy food. Bye. ¿Tú, Alan? ¿Perdón? ¿Quieres empezar tú a describir algo? Ok. ¿No importa el orden o tengo que ir en orden desde el color, el tamaño, la forma? Y el... No importa el orden, ustedes escogen. ¿Por dónde? Ah, ok. I like cheese spice food. And puedo utilizar el my phone, ¿verdad? Para describir como my phone is color black. And my house is big, very big. And my table is red. My house is big. House is color orange and white. Is your house pretty? Están bonitos los colores. Ahora quiero ver qué más
está con nosotros es Erika. Erika, what color is your house? My house is color. Pero no me. Yellow. Yellow. It's pretty. Teacher, quisiera preguntarle si está bien preguntar este, ¿cómo sería? Do you like, para preguntarle si le gusta, por ejemplo, la comida dulce sería, do you like the sweet food? Yes. Y si gusta, para hacerla más sencilla, le quitamos el de. Do you like sweet food? Como la comida dulce. Ajá. Y hay gente que se refiere a los dulces como los dulces de las piñatas y todas esas cosas como sweets o candies. En lugar de candies a veces es, va a escuchar que le digan sweets. Pero si es comida dulce como postres, puede decir, do you like sweet food? Ya. Y para preguntarle cómo te gusta la comida, sería este, como, how do you like food? Así. Ajá. Solo le hace falta una palabra. Una palabra. Para el chat. El your, de pertenencia. Your. Ajá. Sería, how do you like your food? Y de ahí la your. Otra persona va a saber, cómo me gusta mi comida. Y ya le va a decir, oh, I like it salty. Hay gente que le encanta la comida salada. O oh, I like it spicy. Hay gente que puede comer chili, yo no puedo. O que le gusta limón y le pone limón a cualquier cosa. Eso soy yo. I like my food sour, como ácida. Ya con esa pregunta, la gente va a entender, le va a decir específicamente qué sabor es el que prefieren. O bitter. Bitter sweet, si se me olvidó decirles eso, ya se la puede mandar en el chat. Que es como. ¿Cómo se dice eso? Es generalmente es una salsa que ponen en la comida china. Agridulce. Agridulce. Ajá. Bitter sweet. Ajá. Se la puede poner aquí en el chat. Es un doble T. Sí, doble T. Es una combinación. Y por cierto, no lleva espacios en medio, es una sola. Agridulce. Ni guión, una sola. Bittersweet. Ajá, ahí se las puse en el chat de Zoom. Ya se la pueden mandar. Ajá, entonces es una sola. Ya. Gracias, teacher. Vamos a seguir aquí unas preguntas. Claro. Ya se me olvida. A ver, este Jamie. How do you like your food? Repeat, please. ¿Cómo le gusta su comida? Do you like your food? I like salt. ¿Para qué se dice ácido? Salt. Sour. Hay gente que dice sour. Great. Está bien pronunciado, teacher. Genial, ¿verdad? Great. Perfecto. Great. Sí. Ahora, Erika, vamos a ver. Erika, how do you like your food? I like spicy food. Repeat, please. I like spicy food. No sé, creo que sí se decía picante. Picante. Sí, spicy, correcto.
Con chile. Está bien, vamos a ver. Bueno, tal vez le gustaría hablar de su familia para usar los que puede ser las descripciones físicas, ¿verdad? Los adjetivos de las descripciones físicas. Jenny. Daxi. En total, they are 7 brothers. Yeah, 7 brothers. Ah, okay. Daxi. That's it. Ah, yeah. ¿Algo más? No more. That's it. Katia. Hola, es que está lloviendo, les escucho medio cortado. Pero no, no more. Tenemos todavía 10 minutos. Okay. I have one brother and one sister, and they are teachers. My brother is tall and fat. He's not chubby. He's fat. It's a pig. Yes, there is a difference. I don't know if it's... And he likes sour and spice. He don't sweet. He don't songs. He is single. My sister is teacher. She has 3 sons, two women and 1 man. Okay. He don't live with me. That's it, my brother. Stressful is always hungry. My dog. My dog is hairy. And my pet is cute. In my family, is small, is little. He is my husband, my son. He is 1 year, by years old. My baby, years old, 1 year old. His name is Liam. My daughter, she's 5 years old. She's small. She's small. She's very friendly. She's short hair. She's
color black and brown. I don't know. She's color de piel, ¿cómo sería, teacher? Skin color. Trigueña. Se le dice. Entre trigueña y entre morena y blanca. Brunette. Se lo voy a poner en el chat. Brunette. Brunette. Ay, no le puse la traducción, pero. Brunette. She's brunette. Okay. She's always hungry. She's chubby. Solamente. ¿Alguien más? De tamaño podemos usar. I like the bread. Sweet bread. I like sweet bread with coffee. Yo tenía una duda, fíjense, que cuando le preguntaron, le dijeron a ella de que vivía cerca de no sé dónde, y que dijeron near, me quedó la duda de closer y near, porque las dos creo que se refieren a algo cerca, pero no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre ambas. ¿Cuál es la otra? Perdón, near es cerca. Closer, near. Closer. Uh-huh. Closer. Closer, sí. No. I need es necesito, ¿verdad? Need es cerca. I need es necesito. Need es necesito. Near es cerca. Pero near es cerca. Uh-huh. Y closer. Closer. I don't know. Teacher, please help me. Dice que la diferencia es, bueno, ambos pueden ser usados como adjetivos. Closer y near, porque generalmente aquí se está hablando de lo mismo. Pero digamos que de cierta manera, closer implica una distancia pequeña, como por ejemplo, the bathroom is close to my bedroom. El baño está cerca de mi cuarto. Ajá, yes. Digamos que ambos son cerca, pero digamos closer es algo más cerca y near es algo que está cerca, pero no tan cerca. Por ejemplo, closer, lo que les acabo de decir, el baño está cerca de mi cuarto. Pero, por ejemplo, la entrada de mi casa no está cerca de mi cuarto. Pero puedo decir, my house entrance is near my bedroom. O sea, está cerca, pero es a una distancia considerable, que a unos 10 metros. Y el baño está a unos 5 metros. Entonces, digamos que así lo pueden. Ah, sí lo pueden decir. Sí. Pero los dos pueden ser también sinónimos unos de otros. Ahí honestamente es como ustedes se sientan más cómodos. Pero digamos que si le quieren diferenciar cuál es el más cerca del otro, close or closer es la distancia más corta. Near es que está cerca de ustedes. Por ejemplo, que digamos entonces, a unas 10 cuadras hay una gasolinera. The park is near of my house. Yes. The bathroom is closer of my room. Close. That's correct. Closer, closer. Closer. Okay. Mm-hmm. I have a question. When I say close, niño aquí, ayuda. Only we have to add E and R. Cuando agregar uno y cuando agregar el otro. Close. No. Es el adjetivo. Ah, perdón. Me refiero al sentido de que. Un ratito, vení. Claro, close. ¿Cuándo usar close? How do you say closer? C-L. O-S-E-R. S-E-R. E-R, ok. What happens with close? ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Lo de los adjetivos superlativos y comparativos. Ajá.
Si le agrega la R, es que está comparando, right? Exactly, exactly. Close, closer. Y si dice closest, es el superlativo, es el más cercano. Digamos que esa sería la diferencia entre los tres. For example, the bathroom is closer than the garage. Por poner the garage, okay. Ah, el baño está más cerca que el garaje. Oh, estacionamiento. Okay. Ah, hey. That is I'm sorry. No, no, go ahead. That is like cheaper. That's correct. Cheaper. For example, my let me grab these two. Digamos, pero no me acuerdo, estos dos me los regalaron, pero digamos que este es más caro que este. Lo mismo son, es la misma marca. So this pen is cheaper than this pen. Estoy comparando. Pero puedo decir this is the cheapest pen I have. Este es el polígrafo más barato que tengo. Ajá. Mañana vamos a ver la diferencia de esos tres. Okay. Yes. Okay. Y las reglas. Mañana sí, no, por cierto, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo en explicación porque hay reglas cuando poner unas letras o no, otras letras. Hasta el jueves practicarían con tiempo más holgado como ahorita. Ah, pero sí, mañana okay. vamos a ver ajá, de eso. Uh-huh. Perfect. Okay. Hay que regresar ya. Ok. Okay. Porque tengo que pasar la lista de nuevo y no les quiero tomar mucho tiempo. Nice to see you, Maybelline. All right, then. Nice to see you. Nice to see you, Maybelline. Bye. Welcome. Nice to see you again. Cuídense. Hello, hello, ya estamos todos aquí. Ah, sí, qué rápido. Yes. Perfect. So, antes de pasar la lista de nuevo, I would like to know how you feel now. How did you feel practice? ¿Cómo sintieron la práctica? Good, bad. Very funny. Good. Yeah. Very funny. Yes, ahí vi que estaba peleando. No, mentiras. It's excellent. Wow. Yeah, Martín. Creo que la práctica de ahora la sentí bien porque me tocó con Luis y Manuel y Maybelline. Entonces perfect. La clase casi todo, bueno, toda la práctica fue casi solo en inglés, pero amazing. Por los momentos en los que usamos el español, entonces yes. Se siente el progreso. Amazing. Thank you very much, Walter. So that's the point, right? That you feel that you're actually doing something, right? Que sientan que de verdad vean que hay progreso, porque a veces cuando uno habla con solo en español, no sabe exactamente cuál es su nivel de inglés, right? So the best way to do it is to practice as much as we can, right? And as I mentioned, while I was on that group, mientras estaba en el grupo de Walter, con Manuel, Luis y Maybelline, que mañana vamos a ver los adjetivos superlativos y comparativos. Cuando agregar ER, cuando agregar EST, y por lo mismo, como es un tema un poquito amplio, muy probablemente la práctica sea bien corta mañana, pero les daría más tiempo el jueves, así como hemos hecho okay. hoy, ¿sí? Okay. Que hicimos bien la explicación ayer y hoy tuvieron bastante tiempo para practicar, ¿verdad? Vamos a pasar okay. rapidito la lista. Y ya saben, me dicen presente porque no puedo ver la pantalla. Y de ahí quedamos listos para irnos. Comenzaría con okay. Alan Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Rosales. Presente. Thank you. Betty Tamar Rivera. Present, teacher. Thank you. Catherine Stephanie Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Saraí Navarro. Present. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chávez. Nope. Okay. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Marlena de Los Ángeles. Okay. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present, teacher. Gracias. Casey Joana Rivera. Present. Thank you. Gloria Michelle Panameña. Okay. Irma Yolanda Susana.
Present. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. Jose Carlos Iscoy. Okay. Katia Elizabeth Hernandez. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Gracias. Luis Alonso Urias. Presente. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Y Mirna Noemí Orellana. Humberto Alejandro Escobar. Thank you. Sara Nicole Mejía. Present teacher. Gracias. Sofía Ábalos. Present teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Present. Gracias. Walter Wilfredo Martínez. Here. Janet del Rosario Mejía. Gracias, Walter. Present. Gracias. Y Yesenia Noemí Espinosa. Okay. All right, guys. So thank you very much for joining today. No escuché mi nombre. Perdón, no escuché mi nombre. Oscar. Sí. Oscar Baltasar Meléndez. Sí. Perfecto. Presente, sí, presente. Dice Mirna awesome. Que la sacó de la reunión, dice. Mirna se salió, pero creo que ella la había puesto. Mirna Noemí. Sí, me dijo presente okay. En la primera. Sí, de acuerdo. All muchas right. Gracias. Gracias, Sonia. All right. So thank you very much, guys, for joining today. I hope to see you tomorrow. I'll see try tomorrow. To send you this as soon as I can, the video, right? So take care. Have a great night. Yes. Mirna, no se preocupe, pero ya le había puesto la asistencia. De acuerdo, entonces, gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Good evening. Take care, guys. Bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Take care. Thank you. Bye. Bye, Mirna. Take care. This. Wow. Okay. See you, Luis. Bye, teacher. Bye-bye. Take care.